también en la política el relato es sumamente importante. En las memorias de Albert Speer, el arquitecto del Reich, hay un pasaje en el cual él cuenta que Hitler, tras ver el primer esbozo del escudo de la Alemania nazi, se percató de que el águila no tenía el globo terráqueo sostenido por sus garras. Y Hitler le hizo la corrección de lugar delante de todos a quienes estaban encargados de confeccionar el logo del Tercer Reich y les dijo: eso se vería mejor si ese globo terráqueo es sostenido por las garras del águila. De inmediato culmina ese pasaje del libro Albert Speer diciendo: meses después comenzó la Segunda Guerra Mundial. Entiéndase, una imagen, un acto que sirve de presagio. En República Dominicana ya hay quienes han comenzado a ver la explosión en San Cristóbal, a ver el paso de la tormenta Franklin como un asunto de mal augurio de cara a la reelección. Porque en efecto se suponía que nada de esto tenía por qué pasar. Ahora mismo, a este segundo, República Dominicana tenía que estar viviendo el esplendor de la reelección. Y sin embargo, no es así. Pero ese discurso que echa mano de esos hechos que no son positivos ha ido permeando, ha ido escalando, o más bien ha ido hacia abajo, ganando adeptos. Y hay personas que se van sumando, que se podría decir que son los no creyentes, los incrédulos de la reelección. Es necesario entonces un evangelio para convertirlos, para convertir a aquellos que entienden que no se va a llegar a esa meta. Y ese evangelio va de lo siguiente. Fíjense cómo desde ya en el gobierno parece ser que, a sabiendas de que este discurso que he expuesto ante ustedes ya está caminando, el mismo gobierno está hablando de vencer las situaciones difíciles, comenzando con la narrativa de la pandemia. Es verdad que tanto el pasado gobierno como este había puntos a deber, pero en otros también lo hicieron de manera eficiente. No todo fue malo, pero es un asunto también que se hereda. Y me parece que el presidente en eso, lo he escuchado en ciertas ocasiones, dándole crédito a la administración de Danilo Medina, sobre todo con el tema de China y las vacunas y la conexión pertinente que se hizo en el pasado. Amén de las críticas al asunto que ya usted se imagina, el tema aquel, ¿no?, de los efectos colaterales. Pero bueno, una situación adversa en sentido general que pone a prueba a un gobierno que supuestamente está velando por la seguridad e interés de la ciudadanía. Ese es el evangelio del gobierno. Que, hay que decirlo, y yo lo voy a decir de manera grosera, esta situación, una tormenta que puede dejar mucha gente desplazada, la explosión de San Cristóbal, todo eso va a demandar un nivel de asistencia del gobierno que hará que el Estado se estrene como un Estado paternalista. Una especie de New Deal de Franklin Delano Roosevelt, pero en República Dominicana. Y eso no será malo para la reelección, al contrario, eso será positivo. Porque será un mecanismo expedito que tendrá el gobierno para comprometer gente. Usted no me va a decir a mí que en esta vuelta Luis Abinader va a desaprovechar la oportunidad, ¿no? Va a desaprovechar, capitalizar políticamente lo que está pasando con la gente que queda indefensa y a la deriva en San Cristóbal y con la gente que se verá inevitablemente, de manera lamentable, desplazada por el paso de la tormenta Franklin. Ahí donde usted y yo vemos gente
vulnerada, el gobierno verá un potencial de voto. ¿Qué quiero decir con esto? Que esa es la gente a la que se le va a predicar el evangelio de la reelección, punto uno. Pero también decir que esa es la gente que será utilizada como, digamos, como valla, como logro de este gobierno y la razón por la cual supuestamente se tiene que continuar. Entiéndase que una cosa lleva a la otra. Si la oposición comienza a hablar de la tormenta Franklin, de la explosión de San Cristóbal, es muy posible que se le esté pichando fácil al gobierno. Porque nada más simple, nada más básico que agarrar a toda esa gente y brindarle ayuda, hacerles llegar el manto protector del Estado, extenderle la mano amiga del gobierno y comprometerlos. Por esa línea es que va el evangelio de la reelección de cara a aquellos que en todo lo que está ocurriendo ven malos augurios. Naturalmente, hay que decir, y esto es un servicio gratis a la oposición, que cuando a mí me dicen que yo tengo ahora que pagarle a un buscón para que me den mi pasaporte en menos de una semana, cuando usted y yo sabemos que en los gobiernos pasados usted simplemente iba, pagaba su dinero, esperaba sus 3 días y si quería su pasaporte VIP, pagaba creo que 5,000 pesos y se lo daban en 3 horas. O sea, que usted tenga que pagar por un buscón ahora, eso a mucha gente le deja un sabor amargo. Eso a mucha gente les hace creer que es verdad lo que le dije al ministro Limber Cruz frente a frente, de que hay gente que está diciendo que aquellos robaban, pero sabían gobernar, y que estos se la quieren dar en serio, pero roban y no saben gobernar. Eso es lo que está diciendo mucha gente en la calle. Eso es a lo que el gobierno tendrá que hacerle frente. Y hay ministros que han asumido ese cassette y que están cabizbajos, que no quieren exponerse porque están comenzando a sentir la vergüenza de esa crítica. Ministros importantes que no están sacando cabeza cuando el presidente se los está demandando a raíz de la reelección. Ojo con ese asunto. Ministros que les da vergüenza la gestión del PRM, de Luis Abinader, pero es un asunto mental de ellos, es un conflicto interno. Porque, y lo que han salido, y los que han dado la cara, ¿qué es lo que piensan? Señores, la reelección trae sus pros y sus contras. En sentido general, hay que decir que a nivel económico el país se va a dinamizar, porque siempre que hay reelección hay dinero en la calle y eso activa la economía. Recuerde esto, siempre que hay reelección hay dinero en la calle. Pero también tenemos una explosión en San Cristóbal, tenemos una tormenta y ya están diciendo desde la oposición que esos son los mensajes, que esos son los augurios, los malos augurios de que esta reelección está condenada al fracaso. Y en síntesis yo digo, no necesariamente, porque esos hechos que ustedes citan van a dejar a muchas personas indefensas que el gobierno podrá captar y podrá convertirlas en votantes a ellos a nivel individual, pero también a todo aquel que depende de esas personas. Ese es, o por ahí va, ¿no?, el evangelio de la reelección de cara a los no creyentes, de cara a los que dudan a raíz de estos presagios, estos malos augurios. El Agarra 4 te trae el millón de los sábados. Y es que por cada jugada que realices de domingo a sábado, generas un código automático para participar en el sorteo de 1,000,000 gratis cada semana. Haz sus jugadas del Agarra 4, porque a partir de ese 29 de julio participas por el millón. Y guarda tus tickets, porque cualquier sábado del año, Lotedón te regala para tu bolsillo 1,000,000. ¡Bien! Yeah.
de Lotedón. Consulte las bases de la promoción. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicare GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicare GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicare GBC llega a tu celular. Descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicare GBC, la de nosotros los dominicanos. Resorte Media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable, exageradamente cómodo. Parqueo, tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios. En el 829-741-3061 puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel. Estamos en una ubicación privilegiada en la avenida Rómulo Betancourt, casi llegando a la Sarasota, en la César Augusto Roque con esquina 12 de Julio, justo detrás de Burger King, la segunda calle detrás de Burger King, valga la cuña. Ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media, 750 metros a tu disposición con una gran variedad de locaciones para tú hacer realidad tu sueño fílmico. Contáctanos en el 829-741-3061 y vamos allá. Los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que grabes con calidad 1A al más alto nivel. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras. En efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado. O no por parte de la policía. Sí, pero ¿por qué razón? Porque ya está el video en las redes sociales. Sí, ya es público. Entonces, la denuncia se hace sola. Tienen que darle seguimiento a ese tema, averiguar qué fue lo que pasó. Bien, yo te voy a decir una cosa. Los que realmente van a tener problemas son los policías, eso. Que sacaron eso. Que sacaron, seguro, ¿no? Que sacaron, ya lo cancelaron. Que sacaron eso a la luz. Van a tener muchos problemas por desobedecer, por esa imprudencia. No, al revés, no. Yo creo que se lo va a cuidar. No, no. Al revés, esa mujer lo iba a cancelar directamente, universalmente, si yo no tenía evidencia que fue ella que lo hizo mal. Eso quizá lo va a cuidar de que lo trasladen y no lo cancelen. Mario, lo va a cuidar ahora, en dos días, pero ya la gente se le olvida esa vaina. Y cuando la gente se le olvida esa vaina, ¿qué tú crees que va a pasar con su policía? ¿Ah? De que subieron un video de una compañera. Porque, y yo decía aquí, la policía está utilizando este asunto de grabar a las personas, ¿verdad? Una vez, cuando ellos quieren cometer sus abusos con las personas y las personas no se dejan, no se dejan. Va a seguir Margallo, reivindícate, te la puse huevita.
tú ponías en duda eso y dabas ese argumento. No, pero, no, porque no. Tú victimizabas a la doña. Y ahora se evidenció que... No, pero que ella no representa todo lo que está pasando, no. No, no, ella no, se representa a sí misma. Hay no. Mucho, eso es un caso, pero eso es un tú caso. Tú dijiste que no, yo pongo en duda eso porque bien. Los policías están manipulando no, para... Porque, sí, porque los policías están... Y se evidenció que fue ella. No, los policías están sacando, están grabando a las personas cuando ya ella... No, pero reivindícate en ese, en este me equivoqué en ese, en ese. Pero eso es un caso, o sea, eso es un caso. Y aquí la policía se equivocó porque fueron con la misma estrategia, ¿verdad? Ah, mira, se subió. Vamos a grabarla para subirla. Pero no pensaron, coño, pero espérate, que eso es una compañera del PRD. No, del pero PRM. Está bien, qué bueno que están haciendo eso los policías. No, antes daban un tiro directamente. Se jodieron. O sea, qué bueno que están haciendo eso. La gente, ¿qué es lo que tiene que hacer? No pierda el control. Usted habla con el policía, manténgase siempre calmado, grabe usted también la conversación. El policía que grabe. Que no se dé cuenta el policía que hay de todo mejor todavía. No, no, porque si la estrategia es, si la gente se... Ellos abordan al civil, tratan de abusar con ellos, ¿verdad? Uh-huh. Si la gente se deja, le dan su pecosal, todo lo que sea. Ahora, si la gente es que se altera... Y empieza a alterarse y a reclamarle a la policía. Ahí es que la policía entonces no, pero empieza si a grabar. Ya le dieron la pecosa como quiera, ya para qué van a grabar. No, no, eso antes de lo de la pecosa. Ah, ok, ya, fue en el orden que ya. Me confundí. Y por otro lado. Por otro lado. Por otro lado, nosotros somos la quinta pata. Mario Herrera, Delio Medina, falta. José Maracayo. Suscríbete, comparte y comenta.